Gracias, Anabel. Ojalá reciban ese dinero lo antes posible, si se reactiva todo, porque es que esto lo ha paralizado todo. Y mucha gente que reclamaba el desempleo, que reclamaban suerte, decía una de las trabajadoras ahora, Anabel, te contaba, es que llamaba con mi marido, intentábamos ponernos en contacto a través de Internet y no se podía porque estaban también saturados las oficinas del SEPE, la Sociedad Estatal de... Estaban saturados porque ahí son alrededor de 7.000 trabajadores, pero claro, ellos han recibido tal aluvión, tal avalancha de peticiones que no daban abasto con todos esos expedientes. Quiero saludar a Manuel Galdeano, que es coordinador estatal de CESIF. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias, perdón, por invitarme a vuestro programa. Por supuesto, y además queremos escuchar también pues la queja, lo que nos están diciendo los trabajadores del SEPE, que son muchísimas las peticiones que hay, y veremos si se puede empezar a gestionar a partir de ahora cuando empiecen a abrir oficinas, ¿no, Manuel? Esa es una cuestión importante para abordar. Desde CESIF significamos, lo primero que queremos decir es pedir disculpas a todos aquellos desempleados a los que no hemos podido llegar a acometer su prestación por desempleo. Pero hay que observar dos cuestiones que son fundamentales. Una de ellas, la ingente carga de trabajo que ha recaído sobre este organismo, que hay que recordar que no solamente son lo que comúnmente se denomina como ERTES, sino también otras seis medidas extraordinarias de protección por desempleo que se acometieron como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Y unido a ello, la escasez, la exigua plantilla que ha tenido que acometer esta ingente avalancha de cargas de trabajo. Hay que recordar como consecuencia del parón del tejido productivo de este país, al día siguiente de dicho parón vinieron a llamar a las puertas de SEPE solicitando la protección por desempleo 8 millones de personas. Insisto en que somos 7.000 los trabajadores que hemos tenido que acometer esta ingente carga de trabajo y, desgraciadamente, y lamentándolo mucho, no hemos podido llegar a la totalidad. Yo creo que lo entendemos perfectamente, pero claro, la situación de estas personas, Manuel, yo también hay que ponerse en su piel, ¿no? La gente que ha perdido el trabajo, que están en un ERTE, claro, que no han recibido todavía ese dinero. ¿Cuándo más o menos pensáis, calculáis que van a poder empezar a recibir todas esas cantidades que les adeudan? Nosotros seguimos trabajando, la fecha es diaria. Nosotros seguimos trabajando a doble jornada, 7 días a la semana, desde el minuto uno, desde el decreto de alarma, desde que se publicó el decreto de alarma, seguimos trabajando a doble turno todos los días de la semana, los 7, festivos, Semanas Santas, etcétera. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible, la plantilla del SEPE, todo lo humanamente posible para llegar lo antes posible a la totalidad de prestaciones por desempleo que tenemos pendientes. Presencial, Manuel, ya por último, para despedirte, no te quiero entretener más, pero a partir del lunes que viene ya tendremos oficinas del SEPE abiertas en Madrid. No lo creemos. Desde luego, desde CESIF apostamos porque no sea así. Exigimos y solicitado al director general del Servicio Público de Empleo Estatal que en tanto no se acometan dos cuestiones fundamentales. Una es que se implanten todas las medidas de prevención de riesgos laborales en las oficinas en las que debemos de atender a nuestros usuarios, tanto para los trabajadores como para los mencionados usuarios, y que se estabilicen las cargas de trabajo que todavía tenemos pendientes de acometer para dar un buen servicio, desde luego, a los usuarios que pretenden una protección por desempleo por nuestra parte. Pues nada, habrá que esperar, por lo tanto, a ver si también se hacen caso a vuestra petición, a vuestra solicitud. Manuel, gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un cordial saludo. Gracias. Bueno, no sé qué os parece, Carmenchu.